Escuche, escuche. Alberto Rodríguez, diputado nacional de Podemos, condenado por tráfico de drogas. Jorge Luis Val, condenado por agresión a un policía. El senador de Podemos, José Chuarrieta, condenado por pertenencia a ETA. Luis Benítez, condenado por atentar contra el patrimonio histórico. José Ramón Galindo, condenado por tráfico de drogas. Andrés Bódalo, condenado por agredir a un rival político. Pedro de Palacio, exdiputado y número 2 por Castilla y León de Podemos, condenado por abusos sexuales a una niña de 3 años. Salvador Salvatierra, recientemente detenido por corrupción y era candidato al Senado, corrupción de menores, candidato al Senado por Badajoz de Podemos. Elvira García, senadora, ocupaba una vivienda social que no pagaba a pesar de cobrar 6.000 euros al mes. No nos dé lecciones a nosotros, porque la pena del Partido Popular, y condeno y me avergüenzo de todos los que han metido la mano del Partido Popular, es meter la mano. Y son ladrones y lo pagan en la cárcel. Vuestra pena son pedófilos, traficantes de drogas, terroristas y explotadores de mujeres. ¿Ustedes condenan esto? Porque muchos de estos siguen ocupando cargos en Podemos y cargos institucionales.